Y bien clarito, fíjense ese primer mandamiento que abre la segunda tabla. Honra a tu padre y a tu madre. Y dice, tendrás una larga vida llena de prosperidad y muchos años de progreso. Y miren en lo que está. Ya nomás de verles la cara, ya con eso me doy cuenta. Cara de progreso. Bueno, no sé cómo vean la mía, pero yo más o menos. Yo más o menos me siento progresivo. Pero vamos de mal en peor, hermanos, porque ofendemos a nuestras raíces, renegamos de nuestra procedencia, ofendemos hijos ingratos, malagradecidos y groseros con nuestros padres, estamos de mal en peor. Este mandamiento es el fundamento de la sociedad. ¿Cómo está hoy nuestra sociedad? Porque estoy cortando la raíz. ¿Cómo, canijos, un árbol va a dar flor y fruto si estoy cortando la raíz? Es lo mismo que hago con mis padres. Yo quiero ser feliz, quiero ser un esposo feliz, un papá feliz. Cálmate. Si reniegas de tus padres, si estás mal con tus padres, olvídate. Todo va a ser un fracaso en tu vida. Lo que muchos andamos haciendo, hijos ingratos, malagradecidos y groseros con nuestros progenitores, con nuestras raíces. ¿Cómo, canijos, voy a dar fruto? ¿Cómo, canijos, voy a florecer en mi vida si estoy renegando de mis padres? Que aquí lo dice Dios, ¿eh? Honra a papá y a mamá, tendrás una larga vida llena de prosperidad, ¿eh? Ahí está el fundamento. ¿Por qué me va de mal en peor siempre? Primero es uno, después dos y después tres. ¿Estamos? Para que haya dos, primero el uno. Primero es A, luego B y luego C. Primero hay que ser buenos hijos. Y después, si te apuntas, a ser buen esposo. Y después, a ser buen papá. Si no, no. Si no eres buen hijo ahorita, mira, estás firmando tu fracaso de por vida. Atiéndeme, por favor. Si no eres buen hijo, fracaso perfecto toda tu vida. Para que se apunten, hermanos, al matrimonio, a ser esposos, ser papás. No hay dos sin uno. Si soy un hijo ingrato, malagradecido, jamás voy a ser un buen esposo ni un buen padre de familia. Y no lo digo yo, ni es maldición para nadie, es la ley de la vida en el mandamiento cuarto de nuestros padres. Hoy los hijos quieren ya que se mueran los papás por la cochina herencia, malditas herencias, quitar la casa, los terrenos. Cuánta actitud ahorita de hijos ingratos. Lo vemos los casos de los hermanos que se ponen de acuerdo para matar a papá y mamá y cobrar los seguros, las herencias. Hechos reales, ¿eh? Ahorita los hijos, pues sí, muy chidos, ya con su carrera. ¿Y dónde está tu papá? ¿Dónde está mamá ancianita? No, pues con Juan, con José, sepa si come, si vive, no sé. Ah, qué bueno. Fíjate, te dieron la carrera, tus estudios, todo lo que sacrificaron por ti, y tú ahorita los mandas por un tubo a tus padres. Pues cálmate, lo que hagas hoy con tus padres, mañana te lo van a hacer a ti. Garantizado. Ahorita no das razón de tus papás, viejitos. No sabes si comen, si viven, si duermen, tú estás ocupado, tú. Tu trabajito, ¿verdad? Y tu familia, ándale. Pero qué descaro, qué actitud tan cínica de hijos que en vida para nada. Oye, mamá, ¿cómo estás? Mamá, mira, me tocó una esposa celosa, pero vengo a verte. ¿Cómo estás? Ten 20 pesos para tu coca. Después vengo a verte. Cuando resulte algo, me llamas, no sé, algo que ocupes, me dices, porque yo sé. No, ni eso. ¡Ah, pero se muere! Ahí vienen todos, agarran el avión desde Miami a ver el funeral, sí, porque cómo van a faltar, ¿verdad? Qué descaro de tantos hijos así. En vida ni un perdón, en vida mamá, ¿qué necesitas? No, hasta que se fuera, arreglos carísimos, cajas, féretros de miles de pesos. Eso de los funerales, qué gran negocio de esos pilotes, ¿verdad? Cómo le sacan feria a los deudos.
Ah, pero después están muy chidos a cooperar. Ya se murió, ahora sí, a quererlo. Esperar a que se muera la gente para quererla. ¡Qué maldición de tantos vivientes, hijos! Oigan, oigan. Hasta que se muera les pido perdón, hasta que se muera me nace el amor, hasta que se muera, que qué buenos serán mis papás, por favor. ¡En vida! Si no, este mandamiento es un fracaso en la vida social como estamos viendo hoy en día. Una sociedad de porquería. ¿Por qué? ¿De dónde sale un malviviente, un ratero? De un hogar. ¿De dónde sale un santo, un hombre de bien, trabajador? De una casa, de un hogar. Imagínense nuestra sociedad. Ahora, fijo de moda eso de los ninis. Ni estudian, ni rezan, ni trabajan. Bueno, ¿qué tinas entonces están haciendo en el mundo? Lamentablemente, ¿cuántos ninis? Y por eso la delincuencia, pues, el contrato. ¿Quieres un buen jale? De la noche a la mañana te haces rico, sí, secuestrando, robando coches. Ándale, entrale. Y hermano, es tu maldito mundo. Qué sociedad de porquería, porque papá y mamá, bien, gracias. Esa es la consecuencia de nuestros mundos hoy. Antes uno decía, yo hace 40 años decía, yo cuando sea grande voy a ser con mi papá, trabajador, qué chambeador es mi papá, llega de trabajar, le da un beso a mi mamá, nos trae chocolates, dulces, el domingo nos lleva a misa, nos saca a pasear al jardín, nos compra un barquillo, me ayuda a mis tareas, me juega con nosotros. Yo cuando sea grande voy a ser con mi papá. ¿Y qué? Con mi papá no hay dos. Ahora le preguntamos a un chiquillo, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Yo, el hombre araña, el Capitán América. Bueno, ¿y como tu papá qué? ¿Y tu papá qué? Ese cuando crezca lo mato. Bueno, ¿por qué es tu papá? Llega borracho, le pega a mi mamá, nos corre de la casa, nos dice maldiciones. Un borracho bueno para nada. Cuando yo crezca ese hijo de su lo voy a matar. Y no es para que se rían. Es para llorar estos gestos de tantos niños hoy. Los papás devaluados. Los papás buenos para nada. ¿Qué ejemplo a una familia de un papá borracho, bueno para nada? Esa es la devaluación de un mundo así. A eso se apuntan a... Ser papá no es echar hijos al mundo. Ser papá es estar con ellos. El ejemplo, la paciencia. Ayudarles a sus tareas, jugar con ellos. Estar con ellos, ¿no? Que en el norte, el papá en el norte, la mamá en el sur y el chavo del este a la oeste. Pues qué buenas familias tenemos, desintegradas y acabadas. Y todo que porque le tengo que dar de comer, te vas al norte a trabajar. Ahorita menos, ¿verdad? A tener relaciones sexuales prohibidas con mujeres porque pues, estás fuera de tu hogar. Ay, patria querida, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y pierdes tu casa, pierdes esposa, pierdes hijos y tu salud. Y traes el SIDA, en vez de traer dólares, ya traes SIDA, porque pues a eso fuiste. Traes SIDA y traes otro credo, porque no hagan eso a cambiarse de religión allá. Lamentablemente. Como un denominador del famoso norte, para comer, para tener dinero, fíjate, ¿no? Si pierden todo lo más, el tesoro más preciado, fíjate, una anécdota que dice, están la pareja recién casados, vieja, mira, cuando tenga dinero va a ser rico, cuando seamos ricos hago mi casa, compro un coche y nos va re bien. Dios, y la señora, no, viejo, ya somos ricos, estamos tú y yo. Si hay dinero un día, pues haces la casa o compras un coche, pero ya somos ricos, estamos tú y yo. ¿Y qué valores están? Ahorita en la feria, el dinero. ¿Qué relaciones de mexicanos siguen de por teléfono? Se enojan. Años que no viene el guate que está en Estados Unidos y agarra el teléfono. ¿Qué? Y me dijo mi mamá que fuiste a Israel, que tardan mucho las tortillas, ¿eh? Y, ay, ¿hasta qué le hablo? Qué malditas actitudes de casados, encargarla a la esposa con la suegra, pobre esposa, qué vida tan linda. Ahí te la encargo, mamá, y la cuidas, yo voy al norte a trabajar, ¿eh? Y aquí, ¿qué te va a cuidar?
Vas a hacer tu vida libertina, ¿verdad? Tú sí puedes hacer todo. Qué malditas actitudes de tantos mexicanos, por eso hogares desintegrados. Cuarto mandamiento. ¿Para qué queremos enemigos? Con mis carnales tengo. No les hablo de hace 20 años y luego vengo a hacer el ridículo aquí, hermanito, hermanito, a los que no conozco, hermanito, como hermanito, pero no se pasa el hermanito. Con tus carnales de sangre. Primero los Dios me dio a mis hermanos como son, aceptarlos con sus cualidades, con sus defectos. Mis carnales son regalos de Dios. Los cuates y amigos yo los escojo. Hermanos y hermanas me los dio Dios para quererlos primero a ellos. Pero miren, este helado de la región, puro candil de la calle y... ¡Qué lamentable religión, ¿verdad? Fuera de la calle un candil y que hermanito, que apostolado, que muy servicial, que... Tus hermanos de sangre, ¿cómo estás? Y dice la escritura, mira, si tienes cuenta contra tu hermano, vete de aquí, por favor. Arréglate primero con tu hermano y luego ven a presentar tu ofrenda, si no, estás perdiendo el tiempo. No, no se vayan, no, no, porque el patrón al rato se va. El domingo se van, pero acuérdense lo que dice la Escritura. Acuérdense lo que dice la Escritura. Si no le hablas a tu hermano o a tu hermana, mira, estás haciendo aquí un ridículo. Estás perdiendo el tiempo. No, que no le hablo, que lo quieren más él que a mí, que ay, le dejaron más terreno que a mí, que le dejaron todo, que la borrega era mía y que la dieron al otro. Yo aquí por eso bien chido con mis carnalitos. Primero los hermanos de sangre, de carne y hueso. Estar bien con ellos.